Muy bien. Venga. Sin duda es el claro ejemplo de cómo puede evolucionar un deportista. Estos niños pequeños que están aquí ahora mirándonos, solo es confiar. Confiar y aprender de estos referentes, como el referente que tenemos aquí a nuestro lado, que es Lucía. Subcampeona de Europa en la modalidad de paracarate. Todo un logro. No con ella. O sea, no penséis este deporte, el que practica ella, el karate es un deporte que exige mucho trabajo, porque es muy perfecto, se busca la perfección técnica. Cuando se entrena con ella, nunca, nunca se doblega, siempre un poco más, siempre un poco más. Y es esa, la clásica alumna que tenemos dentro de nuestras disciplinas deportivas, que no hay que recordarle que tiene que esforzarse. Esa motivación ya la tiene ella. Entonces, yo creo que Lucía va a dar mucho que hablar. Lo está haciendo y va a continuar haciéndolo. Va a continuar en esa trayectoria deportiva a la que ella está sumamente implicada y que nos va a continuar dando muchísimos éxitos. Ahora, ella no lo sabe, yo ya sí lo sé de manera oficial, solo le digo a Lucía que nos espera a finales de año Dubái. ¡Ole! Gracias por el apoyo que siempre nos dais. Siempre que el deporte en el barco de Ávila abre la boca, siempre tenemos apoyo. Así que muchísimas gracias. Os agradezco. En nombre de todos los marcenses, enhorabuena, muchas gracias.